¿Qué tal, chicos? Hoy tenemos muchas palomitas para todos. Y es que vamos a hablar de una miniserie que trata del escape de una joven de su comunidad judía ultraortodoxa en Brooklyn. Escapaste, ¿verdad? Haces que parezca que estuve en prisión. ¿Y no era así? No, pero me fui sin decirle a nadie a dónde iba. ¿Por qué te fuiste? Dios esperaba mucho de mí. Así es, se trata de Poco Ortodoxa. Con un fascinante tratamiento visual, Esti es una chica que, como muchos judíos hoy en día, redignifica la capital alemana, mostrando un espacio que abre las puertas a todo tipo de culturas y migrantes. Pero más allá del fondo histórico, es la historia la que te va a atrapar. Una historia basada en las memorias de la escritora Deborah Films, quien efectivamente escapó de su comunidad para ir a vivir a Berlín. Poco Ortodoxa funciona como una serie de ficción, porque representa sin estereotipos a mujeres que forman parte de minorías, de grupos religiosos súper estrictos. Es atrayente porque te sorprende y te deja con ganas de saber más. Entonces, ¿puedes ayudarme? Tu boleto, tu pasaporte. Buena suerte en Berlín. ¿De dónde eres, Esti? Nueva York. Nunca he estado en otro lado. Así es, este es muy buen plan para ver cualquier fin de semana. Así que para Poco Ortodoxa le damos 5 palomitas. Recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal porque tenemos el mejor contenido especialmente para ti. MM Studio, es momento de actuar.